Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis, amigos? Directo de ultimísima hora. De ultimísima hora. Sí, el título, no me he equivocado, ¿eh? El título es tal y como lo estáis viendo. Urgente, última hora. También podría haber puesto última hora urgente. El orden de los factores no altera el producto. Ana Rosa se queda sin programa. Ana Rosa Quintana. Y ahora lo vamos a hablar. Esto es una noticia que a mí me llega al mediodía. Lo que pasa que, bueno, he estado intentando confirmar, pero bueno, ahí ya hay revuelo. Hay un revuelo porque también se ha filtrado por otro sitio. Y vamos a poner las cositas en su sitio, ¿no? Vamos a poner las cositas en su sitio. Muy buenas tardes, a mí me gusta saludar a Dani, a Asunción, a Auri, a Patricia, a Xavi, a Asunción, a Conchi, a Esperanza, a... Bueno, somos 300 personas aquí en un directo improvisadísimo. Sé que la plataforma YouTube no está avisando. Son las cosas de YouTube, no podemos hacer otra cosa. Y yo ya lo pongo en redes sociales y no puedo hacer otra cosa. Pero bueno, todos sabéis cómo funciona esto de YouTube, ¿no? Pero bueno, esto es ultimísima hora. Es verdad que el título suena mucho, pero es que es así. Es decir, no, esto no es mentira. Esto es tal y como lo estoy contando. Y vamos a entrar en detalle. Lo primero que quiero hacer, a ver, es pasar, porque esto lo han puesto hace un momentito. Y quiero compartirlo también con todos vosotros. Como siempre, ¿no? Sabéis que me gusta a mí compartir todas las cositas. Con mi tribu. Os voy a contar. Esta mañana me llama un contacto mío, un amigo mío, y me dice: Diego, cancelación. Y yo digo, ¿cancelación de qué? Cancelación. Unicor tiene que estar muy contentita. La productora. Sabéis que la productora Unicor es de Ana Rosa Quintana. Es la jefa de Unicor, que es la que va, bueno, ahora en la temporada próxima, en septiembre, va a ocupar el lugar de Sálvame. Pues bueno, la productora Unicor estaba también produciendo el programa que presentaba Cristina Tárrega. Bueno, que presenta Cristina Tárrega. La vida sin filtros. Sin filtros, pero sin filtros. Este programa han puesto dos. Han emitido dos. Si tienen grabado 8 programas. Y han emitido dos. El primero con un 10% de audiencia, que fue este último sábado, no, el anterior. Un 10% de audiencia con 844.000 espectadores. Ahí ya saltó la alarma. Pero, os tengo que decir que la coletilla que estaban utilizando es, bueno, que había un partido de fútbol enfrente, que eso puede afectar y tal, aunque la hora no coincidía mucho, pero bueno, venga, vamos a darlo por bueno. Pero es que este sábado pasado, el gran programa de Cristina Tárrega, que yo ya os dije, personas que habían estado presentes en las grabaciones, que eso no tenía ni pie ni cabeza, hace una audiencia de un 7,8. 7,8. 600.000 espectadores en prime time, un sábado. Un auténtico desastre, un fracaso absoluto. Y Telecinco ha dicho que chimpún, que ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora están intentando darle la vuelta a esta información. Menos mal. Yo iba a hacer un vídeo hoy al mediodía con esta información. Menos mal que no la he hecho. Porque si no, ya los típicos... ¡Ah, Diego! No, ahora le han dado la vuelta. La productora Unicor. ¿Y qué es lo que dice? No, que a mí Telecinco me había pedido 8 programas y hemos entregado 8 programas. No, a ver, tampoco es así. Era como mínimo 8 programas. Se han emitido 2. Veremos si se emiten los siguientes. El de la semana que viene se va a emitir por cuestiones logísticas, porque no pueden, a ver, de un día para otro no pueden tampoco meter ahí nada. Pero a mí me extraña que se emitan hasta los 8.
que están grabados ya. Es decir, han parado las grabaciones. Han parado las grabaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que ha salido la página esta que tanto hablamos nosotros de ella de vez en cuando, la de Algo Pasa, con una información. Y la voy a compartir con todos vosotros, porque sabéis que es importante. Compartir las cosas es importante. Esto es lo que han puesto ellos hace un ratito, que dice que es una fake news. Esta tarde se ha publicado en algunos sitios la paralización de las grabaciones de La Vida Sin Filtros por parte de Mediaset, debido a su baja audiencia. En la vida hay que ser legal y si se critica una cosa, no replicarla. Es rotundamente falso, dicen esta gente, ¿eh? El equipo del programa arrancó las grabaciones el 10 de mayo y las terminó el 27 de junio. Eso ya lo sabemos. 8 programas grabados antes de julio, lo que se le había firmado desde el principio con Mediaset. Eso no es así exactamente, señores de Algo Pasa. No es así exactamente. Era un mínimo de 8. El máximo no se había puesto. El orden de emisión de los programas, o si se terminan emitiendo todos, es algo ajeno a las grabaciones, que ya finalizaron. Mirad qué trampa, ¿eh? Mirad lo último que dicen, ¿eh? El orden de la emisión de los programas, o si se terminan emitiendo todos, es algo ajeno. Hombre, claro, vamos a ver. No es que sea algo ajeno a la productora. No es que sea algo ajeno. Es que con estos datos de audiencia, hace más audiencia el canal de aquí, el vídeo comunitario de mi pueblo. Seamos un poquito serios, los de Algo Pasa. Es verdad que ellos pidieron un mínimo de 8, que tenían que estar grabados ya. Y después el máximo, no había un máximo. Pero claro, ¿cómo va a haber un máximo? No se van a emitir ni los 8, creo yo, ¿eh? Yo creo que por este nivelito, el primero un 10, el segundo un 7,8, con 600.000 espectadores. 600.000 espectadores. ¿Sabéis lo que cuesta hacer un programa? El presupuesto que tiene que... Yo no sé el presupuesto de este programa, pero estamos hablando de miles y miles y miles y miles de euros. Cristina Tárrega, hija. Es que no. Si es que no. Si es que la gente no te traga, Cristina Tárrega. De verdad te lo digo. Qué gana de hacer el ridículo ahí una y otra vez. Ella ya vivió su momento en Telemadrid, en su época, pero ya está. Ya. Lo que pasa es, claro, es amiguita de Ana Rosa, amiguita de Chelo, Montesino. Venga, un programita. El programita es... Yo no lo he visto. Pero a mí, gente que han estado presente en las grabaciones, y ahora os voy a contar un cotillo que es buenísimo, presente en las grabaciones, me decían: Diego, yo esto, cuando esté todo montado, esto ya lo he contado yo aquí, cuando esté todo montado no sé cómo quedará, pero en directo esto, cuando lo estamos grabando, esto no hay por dónde cogerlo. Esto me decían a mí gente que estaba presente, no voy a decir de qué área, pero gente que estaba presente. Y os voy a contar un cotillo que es buenísimo. Este programa ha tenido muchísimos problemas para grabarse, porque se grababa a puerta cerrada. No podía entrar. Cristina Tárrega le prohibió la entrada a todo el mundo. ¡A todo el mundo! Hasta el peluquero, me dicen. Bueno, el maquillador era el suyo personal, para que no entrara nadie. Hombre, tenían que estar los cámaras y lo de sonido y eso tenían que estar sí o sí. Pero nadie más. Cristina Tárrega. Está claro, España ha sentenciado. Y España lo que dice es que te vayas a la playa. Que te vayas a la playa. Con Ana Rosa o sin Ana Rosa, con Salen o con Borja Prado, me da igual. Pero el público, con estos índices de audiencia, te está diciendo claramente, no, esto ya sigue, no nos lo tragamos. Y la lectura que yo hago ya, personalmente, es que lo de Telecinco es un problema gordísimo, más gordo de lo que pensábamos. Más gordo de lo que pensábamos. No le funciona nada. No le funciona nada. Es verdad que este fin de semana sí le ha funcionado el programa Fiesta, le ha funcionado Socialité, con lo de la boda de Tamara Falcó, es verdad que le ha funcionado. Pero quitando eso, es que no le funciona. No le funciona nada.
se lo deberían hacer mirar. Porque ni los estrenos, ni los estrenos le están funcionando. Ni los estrenos. Es una cosa seria. Auri dice, era de esperar. Es que no le funciona nada. O sea, que esto yo no digo que sea culpa de que no funcione nada, ¿no? O sea, yo creo que esto es culpa porque estamos volviendo a los años 20 en la televisión. Allá tú, el programa Allá tú, este que empezó ayer, empezó hace 20 años. Pero bueno, que lo han vuelto a grabar con Jesús Vázquez. Ese programa, hace 20 años, era líder de audiencia. Pero sin problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que no podemos traer es todo lo antiguo ahora. Y si funcionó hace 20 años, va a funcionar ahora. No. Cristina Tárrega funcionó mucho, y es verdad que funcionó mucho en su momento. En Telemadrid, cuando estaba, funcionó muchísimo, con un programa nocturno. A mí me invitó un día para ir. Yo fui a una entrevista que me hizo Cristina, y la verdad que muy amable, tal y cual. Después ya nos peleamos. Pero eso pasó hace ya muchos años. Es que Cristina Tárrega hace unos años, sí. Hoy en día ya la gente no quiere a Cristina Tárrega. Sí, está en Ana Rosa Quintana por la mañana porque es muy amiga de Ana Rosa. Punto. Y Unicor tiene un gran problema. Se le están cayendo un montón de programas. Se le está cayendo... Yo creo que está sobrevalorado todo el universo Unicor. Y veremos a ver, aunque le van a echar toda la carne al asador en el programa este nuevo del Tardear, de Ana Rosa Quintana, ahí van a echar toda la carne en el asador, pero no por nada, sino porque ahí se la juegan. Pero veremos a ver, ¿eh? Ellos están muy seguritos de que ellos van a triunfar y que ellos van a ser los reyes del mambo por la tarde. Ya lo veremos. ¿Eh? Yo no lo veo tan claro. Yo personalmente no lo veo tan claro. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Pero bueno, la vida sin filtros. Sin filtro, pero sin filtros. Vamos, sin filtros ha ido a tomar viento. Ahora le quieren dar la vuelta. No, nosotros hemos grabado los 8 que nos han pedido. A ver, por favor, que la gente no es tonta. Yo digo lo mismo que anoche dije en el directo. La gente no es tonta, la gente sabe ya en su casa. Y si no lo sabe, estoy yo aquí para darle los cuatro puntos. No para enseñar, porque yo no tengo que enseñar a nadie, pero sí para daros los 4 puntos para que entendáis lo que es el mundo de la televisión. Y como dice Cristal, Telecinco sin ideas nuevas y frescas. No, es que es todo lo mismo. Mira, esta tarde he estado viendo yo el programa. Yo no lo había visto entero. Y es verdad. El programa de Sandra Barneda. Joder, lo he visto esta tarde y es que eso hay que tener ganas de ver ese programa, ¿eh? De verdad, hay que tener muchísimas ganas. No tiene ritmo, un sinsentido. El plató es muy bonito, eso sí es verdad. El plató es muy moderno. Pero... tela marinera. Esta es la última hora. Última hora fuerte, ¿eh? Es decir, cuidado. Ana Rosa se queda, Unicor, la productora de ella, se queda sin el programa La Vida Sin Filtros. Sin filtros. Pero vamos, pero sin filtro. Ni filtro ni no filtro. Eso por ahí. Y después tenemos El Mundo Belén Esteban. Esta noche, a las 10:30 de la noche, 10:30 de la noche, vamos a hacer un directo, vamos a tener directo, 10:30 de la noche. Y esta noche, esta noche vamos a poner unas cuantas de caritas más coloraditas. Pero esto será esta noche a las 10:30 en directo, ¿eh? Os quiero ver aquí a todos. Pasaré lista. Beso muy grande. Bye bye. Adiós.